¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva rueda de prensa de Diego Pablo Simeone tras la gran victoria contra el Rayo Vallecano y sufrida en el Estadio Metropolitano. Os acabo de subir el postpartido, ¿vale? Iré a echarle un vistacillo, a darle like como este vídeo, a suscribiros y tal. Y acto seguido después de este vídeo tendremos las reacciones, luego después directo y ya cerraremos el día de gran victoria del Atleti. Aunque, como he puesto en el título del postpartido, Sotogrado no quería, ¿no? Vamos a escuchar a Diego Pablo Simeone a ver qué ha dicho. Supongo que estará contento. Mira, por ahí lo vemos apareciendo en rueda de prensa. Supongo que estará contento por esa victoria. Sí se le ha visto al finalizar el partido. A ver qué nos cuenta. Buenas noches, vamos a comenzar la rueda de prensa de Pablo Simeone, pedir la palabra y después A ver. el micrófono para efectuar vuestras preguntas. A la derecha, Ainhoa. Hola, Diego, Ainhoa Sánchez en directo para Radio Marca. Yo quería preguntarte antes de la valoración del partido por Pablo Barrios. ¿Ha hecho para ti el mejor partido desde que juega contigo? Pablo Barrios, bueno, ojo. lo necesitamos como está ahora. Viene creciendo del partido del Granada para acá muy bien. Y confiamos mucho en él. Ojalá que pueda seguir manteniendo la regularidad, porque tiene paso, tiene llegada, tiene visión de juego, recupera pelotas, trabaja para el equipo. Hoy terminó cansado, Claro. pero hizo un esfuerzo enorme, enorme. Es que el partido de hoy de Pablo Barrios le han dado MVP al jugador del Rayo. ¿Sabes? Eso por darle el valor que tiene al MVP, ¿no? Se lo han dado al jugador del Rayo, ¿no? Cerrar las votaciones antes de que acabe el partido. Pero si a mí me dicen que el MVP de hoy es Pablo Barrios, me lo creo. Si me dicen que es Memphis, me lo creo. Si me dicen que es Reinildo, me lo creo también. ¿Qué partido de Pablo Barrios, tío? A la izquierda, Pedro. Hola, Diego. Pedro Follero en directo Uy, en el alero perdón. de la cadena SER. Hoy había un día con muchas rotaciones en el equipo, jugadores nuevos que no tienen tantos minutos. Se ha ganado un partido muy complicado en casa. Me imagino que esa es la mejor noticia, ¿no? Que juegue quien juegue el Atlético de Madrid últimamente gana. Eso es. A ver, el Pero han partido tenido que entrar los buenos, ¿eh? O sea, los buenos. La unidad A. fue duro, de la misma manera que le costó mucho a la Real Sociedad la semana pasada, porque el Rayo hizo un muy buen partido en San Sebastián, jugando de la misma manera. No le dejó crear muchas situaciones de gol a un equipo como la Real, que juega muy bien. Y a nosotros nos pasó parecido, ¿no? En el primer tiempo teníamos los espacios, pero no podíamos aprovecharlo de la mejor manera. En alguna apareció con el rompimiento de Correa, que fue muy finita, del offside. En el segundo tiempo la de Memphis, que fue parecida, pero la verdad que no tuvimos esa situación clara de poder ganar el partido porque ellos lo trabajaron muy bien. Apareció una buena jugada entre Griezmann y Memphis, sobre todo Griezmann y Memphis, que como termina de anticipar en el último Sí, momento señor. una jugada que parecía que no podía suceder nada, y nos llevamos un partido muy importante por el resultado, muy importante porque hemos podido Sí, dar señor. descanso a algunos futbolistas Sí, y señor. otros han sumado minutos que lo necesitan, claro. Exactamente, exactamente. Exactamente. Y también me parece un partido importante para que sume minutos Reinildo, para que sume minutos Rorro Riquelme, por ejemplo, para que Saúl siga demostrando que no tiene sitio en este equipo y que tiene que ser venta obligatoria y clara en el próximo mercado, para que Memphis siga marcando goles y siga demostrando, y para que Correa pues sume también minutos. O sea, sí, Pablo Barrios, incluso Vermeulen, está bien, está muy bien, tío, está muy bien. A la derecha, Silvia. Silvia Arda, de Televisión Española. Mister, le preguntaba a Pedro por las rotaciones. Yo voy un poquito más allá. En su partido a partido, el domingo juegan contra el Real Madrid, si no me equivoco, y el miércoles hay Copa del Rey Oh. frente al Athletic Club. Juegan. Vale, antes de que haga la pregunta, ha dicho Belén Sánchez de La Sexta que el Atleti va a enviar un recurso o que ha enviado un recurso para que pasen el partido de Copa del miércoles al jueves. No me parecería descabellado, ¿eh? Lo que pasa que, claro, entiendo, por ejemplo, hay un colega que es TikToker, Luis, de Espacio Atlético, que, por ejemplo, viaja desde Zaragoza y tiene ya comprado todo para el miércoles. Pero claro, es que es una chapuza lo del calendario este, la gilipollez entre Liga y Copa, tío. A ver qué dice Simeone. Cada 3 días, pero el Athletic Club va a tener 48 horas más para preparar ese encuentro.
¿Cómo lo interpreta el técnico del Atlético de Madrid? Muchas gracias. Lo interpreto con la... Me pongo un aficionado, ¿no? Ojo. Me pongo un aficionado. Y me parece que no respetan al aficionado. No es que respetan al Atlético de Madrid y la federación. Porque ya sabía antes de que nosotros jugásemos con el Sevilla que uno de los dos iba a pasar. Y lo que pasaba eso es posteriormente, que ya sea el Bilbao o el Barcelona, iban a jugar en el fin de semana. Eso es. Digo, si para jugar una semifinal que es tan importante para España, la Copa del Rey, la federación decide de que tenga 2 días más para preparar la semifinal, me parece injusto. Que tenga un día, bueno, es dentro de lo normal, vale, puede pasar, vale, es entendible. Vale. Ahora, ¿cuál es la diferencia de nosotros jugar el miércoles al jueves? Ninguna. Ninguna. Claro. No la quieren cambiar. Yo lo leo como una falta de respeto a nuestra afición. Eso es. Porque nuestra afición se merece llegar a una semifinal con los jugadores, al 100%. Al menos con la diferencia de tener que jugar a 4 días. Vale, no pasa nada. El otro tiene un día más, no pasa nada. Pero que tenga 2 días más, no, que tenga 2 días más no. Uf. Que tenga 2 días más no. Bravo. Bravísimo. Bravísimo, tío. Bravísimo. 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 Es que esto, mira, lo voy a coger esta miniatura. Es que esto es, vamos, amén, ¿sabes? La Biblia, amén. Firmo debajo de todo lo que ha dicho Diego Pablo Simeone. Pero así. ¿Qué tal, mister? Alejandro Mori, en directo para Onda Cero, Radio Estadio de Noche. Bueno, has tenido que volver a arriesgar con esta cantidad de número de partidos, has tenido que hacer rotaciones. Perdón, ¿ojo? Eso no quiere decir que ganemos. Porque a ver si piensan que porque vamos a tener un día más, vamos a ganar. No. No pasa por eso. Pasa por una cuestión de respeto. El hincha del Atlético de Madrid quiere que sus jugadores lleguen de la mejor manera. ¿Por qué? Porque viene al estadio a ver a los futbolistas bien. Y si un equipo tiene 5 días para preparar una semifinal y otro tiene 3, y yo me enojo. Claro. Me enojo, claro que me claro. Nos ha jodido, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Grande Don Diego Pablo, Don Diego Pablo. Muy claro, mister. Y parece que tienes toda la razón del mundo. Pero yo te iba a después de lo que ha pasado hoy, ¿qué de importante ha sido este partido, sacar esta victoria, estos 3 puntos, de cara a lo que viene el próximo domingo, antes de la Copa frente al Real Madrid, para afrontar un partido tan importante como ese? Porque el equipo ahora mismo está enchufado a la Liga, a la Copa, y lo ve de otra manera, ¿no? Gracias a la victoria, insisto, que ha sido muy, muy trabajada. Sí, dura, difícil, complicada, quizás de los partidos que más nos costó en estos últimos partidos seguidos que estamos jugando. Pero bueno, lo necesitábamos. El equipo necesitaba que también los chicos que menos minutos tienen participen. ¿Por qué? Porque acá son importantes todos, y si queremos llegar a los objetivos que buscamos, necesitamos del esfuerzo de todo el equipo. Y sí, sin ninguna duda, el resultado final es mejor que el partido que hicimos. Sigue dándole vueltas al tema de los horarios, Hola, Cholo, Marcos Durán para Relevo. Hablás de las rotaciones, hablás de los que tuvieron menos minutos. Hoy Memphis volvió a jugar un partido grande completo, Memphis. Si no me equivoco, desde marzo con la selección contra Francia no jugaba un partido completo. Es verdad que Morata no estaba y eso capaz que te ayudó a la decisión. Pero ¿cómo se siente él y cómo lo viste vos después de jugar un partido completo? Muy contento por él porque viene trabajando con muchas ganas, con mucho entusiasmo, viene de menos a más. Hoy, si no me equivoco, es el tercer partido y consecutivo. 30 minutos sí, con el Sevilla. Y ganó. Y metió gol. 30 minutos con el Valencia. Metió gol. Y hoy metió 90 minutos. Así que me pone muy contento que haya terminado bien, sobre todo. Que haya hecho goles, ni que hablar. Porque lo necesitamos. Y porque es un jugador importante para nosotros. Y obviamente, teniéndolo de la mejor forma, ya sea en 20, en 60 o en 90 minutos, es importante para nosotros, claro. A la izquierda, Antonio. A Cholo, aquí a tu izquierda, Antonio Ruiz, Cadena COPE. Comentabas ahora que te ha salido muy bien el plan, porque la victoria, bueno, da sentido a la rotación y a seguir ahí arriba peleando por los puestos de la Champions. Sí, estamos preguntando en directo. Perdona, Cholo, me acaban de dar paso en directo del partidazo. Yo te quería preguntar, hoy has rotado, el domingo... ¡Qué ridículo, tú! ¿A quién le importa si te han dado paso o no, Antonio Ruiz? Entiende que hostia, qué ridículo tú. Y luego 3 días después acabas de comentar de manera muy clara
que es una falta de respeto al aficionado que no se cambie ese partido. ¿No te preocupa? No sé si vas a ir con la unidad A también el domingo y luego, evidentemente, en la ida de la Copa. Pensaremos en el partido del Madrid y si tenemos que jugar a los tres días, intentaremos jugar siempre con los mejores para poder llevar adelante el partido como queremos. En el centro, Javier. Hola, mister. Buenas noches. Javier de Diego, Radio Nacional de España. Ayer en la previa te preguntábamos por Reinildo y Hermoso. Eso es. Tú decías uno más rápido, otro más lento. Y hoy los has puesto a los dos con Witsel. Te pregunto, ¿qué te ha parecido el rendimiento? Y si podrían ser los titulares en el Bernabéu el próximo domingo. Ojo, A ver, partiendo de la base de que no te va a decir nada del Bernabéu, pero cuidado, Hoy intentábamos salir con tres para sostener un poco a Isi, a Camello y a Álvaro, con Barrios siendo los cuatro para sostener a los tres de ellos. Por momento lo hicimos bien, por momento no nos costó. Creo que en línea de cuatro por ahí están más cómodos, con Axel, o sea, Molina, Axel, Mario y Reinildo, pero como estábamos en línea de tres, por ahí Mario estaba más incómodo, él se siente más cómodo cuando tiene más participación del juego, y Reinildo es un partido muy bueno, más allá del gol, él tiene una agresividad tremendo, muy buena, es intenso, viene de jugar dos partidos seguidos, si no me equivoco, en los 90 minutos, después de su lesión y su salida a jugar con su selección. Nada, lo estamos recuperando, lo estamos teniendo, y claro que nos va a sumar tanto él como Mario en distintas situaciones. Ahora sí pueden jugar juntos, sí, claro, pueden jugar juntos, sí. Ahora sí te lo dice, ¿no? Ahora sí. Hola, Cholo, Sergio Picos del Direz. Yo quería preguntarte por el debut de Vermeeren. Ha sido titular con tan solo tres entrenamientos, es muy joven. ¿Cómo lo has visto y en qué tiene que crecer? Hay veces que hay que invertir minutos para futbolistas que obviamente van a tener un futuro importante, sabiendo de que vamos a atravesar situaciones donde se tiene que encontrar con toda esta realidad nueva. Liga Española, Atlético de Madrid, estadio imponente, mucha responsabilidad, mucha presión. Y bueno, es un chico que tiene personalidad. Entendíamos que los 45 minutos fueron buenos, seguro que fueron buenos para encontrarse con la realidad que va a tener de acá para adelante. O sea, que o le está defendiendo o está diciendo la verdad. Ya no lo sé, ¿no? Voy a creerme a Simeone, que ha sido consensuado. Venga, vale. Y bueno, de ahí a ahora a gestionar de la mejor manera nosotros con él el tiempo que nos pueda ayudar, que seguramente lo hará. Última pregunta, Belén. Hola, Diego, aquí Belén Sánchez para Juanes y el Chiringuito. Viendo el enfado que tienes, entendiendo lo lógico de ese enfado, sabiendo que el Atlético ha pedido ese cambio, que mañana será el juez de competición quien decida si hay cambio de día o no, ¿cómo es de difícil elegir en estos partidos de tanta rota, o sea, en esta acumulación de partidos, entre un derbi por la Liga para seguir enganchados y unas semifinales de Copa? Me conocen, saben que vamos a tratar de jugar con el mejor equipo de todos los partidos. Y no voy a cambiar, lo hemos hecho ya un montón de veces, jugar el domingo y jugar el miércoles, así que si nos llegan a poner domingo y miércoles, no hay problema. Vamos por finalizar la rueda de prensa, muchas gracias, Diego. Vaya rajada que se ha pegado Simeone, vaya rajada. En fin, mi gente, hasta aquí la rueda de prensa, déjate ahí un pedazo de like por la rajada de Simeone y los factos que ha soltado Simeone. Y suscríbete y lo que quieras en los comentarios. Y nada, en nada las reacciones. Nos vemos, chao, chao.